Tres adultos y dos menores de edad a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de posesión de droga con la finalidad de comercializar y portación de arma prohibida. Policías estatales, región media, al realizar su recorrido por las calles del ejido Puente del Carmen, se encontraron con un grupo de jóvenes que vestían tipo cholo, a quienes les realizaron una revisión corporal de rutina. Los jóvenes comenzaron a tener una actitud nerviosa, por lo que elementos policíacos revisaron alrededor del espacio donde se encontraban, encontrando muy cerca de ellos 18 bolsitas de polietileno. En su interior contenía una hierba verde parecida a la marihuana, además de dos bolsitas más con semilla de la droga. Además de esto, 179 pesos de la presunta venta, una pipa metálica y una puntilla hechiza. Al preguntarles a quién pertenecía la droga, dinero y demás encontrado, todos quedaron callados, motivo por el cual fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Los presuntos dijeron llamarse José Rodríguez Cedillo, de 18 años, con domicilio conocido en la calle Rayón, en Río Verde. Antonio Mata Vázquez, de 18 años, con domicilio en calle Emiliano Zapata, del ejido Puente del Carmen. José Adolfo Moreno Gobea, de 19 años, con domicilio en calle Ilusión número 110, en el ejido Puente del Carmen. Además de Juan y José, de 15 años de edad. Los cinco individuos quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.